fase. Vamos a ver. Winston Santos, ministro de Trabajo, afirmó que la cantidad de empleados suspendidos crece como bola de nieve por encima de lo proyectado ante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19. Proyectamos inicialmente que se suspendieran alrededor de 20.000 empleados cada 24 horas, pero entre ayer y hoy fueron suspendidos casi 25.000, explicó Santos. De esta manera, el ministro consideró que su estimación de 300.000 suspendidos al día 7 de abril se quedará corta. En el caso de los trabajadores suspendidos, sus empleadores no están obligados a pagarle el salario, por lo que el único ingreso que recibirán será el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado FASE, que pagará el gobierno por monto entre 5.000 y 8.500 pesos mensuales. El ministro de Trabajo aclaró que la suspensión no altera el contrato de trabajo, sino que lo detiene por un tiempo, conservando el empleado sus derechos adquiridos. Esta es la realidad que está viviendo hoy día el pueblo dominicano y los trabajadores del área privada en particular. Vamos a ver, ¿qué opinan ustedes? Una información, vamos a decir, si se quiere, alentadora, que va de la mano con esta medida del gobierno, es que tenemos la información de manera oficial que decía, o sea, que no importa la cantidad de empleados suspendidos para este beneficio, o sea, no es que están cancelados ni que lo sacarán o botarán de la empresa donde trabaja. Es un mecanismo para que puedan recibir esos ingresos y esas ayudas. Lo que de alguna forma posiblemente el salario no sea el mismo que devengarían en la empresa. Esto es una forma de dar soporte a las instituciones privadas. Decía el gobierno, no importa el nivel de cancelaciones, nosotros vamos a estar ahí y vamos a dar soporte y ayuda. Indiscutiblemente esto va, también altera todo el aspecto económico, porque si hablamos de 500.000 de cancelaciones, él dice al 7 de abril nos quedaremos corto, cuando él hablaba de esa cifra de 300.000 pesos. Perdón, 300.000 empleados. Hablar de 500.000 de personas o 400.000 personas que el Estado pues tenga que inyectarle ese dinero para de alguna forma subsanar el sector empresarial del país a quienes están formal, no tengo la información ahora, más tarde voy a empaparme de cómo se manejaría en el sector informal, qué tipo de ayuda van a obtener desde el Estado. O sea, estamos hablando de mucho, mucho dinero. Ante todo esto, por lo menos es un aliento, un aliciente al sector empresarial que no es, ciertamente no tenemos producción, no tenemos entrada de dinero, no se está trabajando. Pero de alguna forma, pues, colabora a esta situación económica que estamos viviendo. Mira, Carolina, el 60% de los trabajadores son trabajadores informales. Se habla más o menos de un 58% del día a día de chiriperos. El otro 40% o 42% son de trabajadores formales. Pero de eso, el 80% recibe por debajo de 20.000 pesos. Entonces, la medida que establece el gobierno de darle esta entrega, ¿verdad?, en compensación a la cesantía que puede tener en su empresa, es una manera de soporte para que pueda pues tener lo elemental y asegurar así por lo menos el sustento diario de su familia. Lo ideal es que esto funcione, que se haga a tiempo y que se establezcan los mecanismos para que le llegue a esa persona, sea por la vía de la metodología que usaba en la empresa de recibir su salario, por la vía de su tarjeta o a través de sus empresas. Eso va a depender. Ojalá y lo puedan ser eficiente y que se pueda hacer. Ahora bien, el problema serio está con el chiripero, con el día a día, con el que hace el trabajo diario. ¿Qué mecanismos se utilizarán para poder accesar a esa persona? Tenemos el mecanismo de la alimentación a través de los organismos del Estado, pero hasta ahora no ha sido posible tener
la seguridad de que a ellos le va a llegar alguna fuente económica. Por la otra parte está la tarjeta, aumentarle a 5,000 y algo de pesos para sustentar a esa familia que recibía los 800 y pico de pesos, los 1,200, 1,500 que dijo el gobierno. Lo importante es este segmento de la población, que es más del que está normalmente registrado en una nómina de una empresa o está registrado en algún lugar, aquellos que no están registrados, ¿cómo le haremos llegar esa ayuda? Esa es la gran pregunta. Bueno, Yerian, adelante. Bueno, el gobierno quedó supuestamente de a esas personas que no están, ¿verdad? Que no están incluidas en ninguno de los planes, supuestamente llamarlo. Yo no sé cómo lo van a hacer. De todas maneras, vimos ayer anoche básicamente a un legislador del PLD en un programa que tiene, es el caso de José Lalú, proponiéndole al gobierno que haga, si se quiere, una aplicación en el cual todo dominicano se inscriba y que cada dominicano, bueno, ahí ponga su condición, su situación, y entonces el gobierno que depure a quién. ¿Qué funciones desempeña? ¿Qué? ¿Y qué trabajo desempeña? Exactamente, por ejemplo, en el caso mío, yo, aunque soy un dominicano y tengo todo el derecho que cualquier un conchero, pero pudiera aguantar hasta 2-3 meses más en esta situación. Quizá yo no aplico para estos primeros meses, pero quizá otra persona que es un chiripero, que no reporta al Estado, que no está asegurado, pudiera inscribirse ahí, que entonces el gobierno pueda hacer una identificación de todos y entonces luego una depuración de esta cantidad de personas. Es lo mismo como cuando tú aplicas para una beca. Tenemos entendido que ahora aplicaron para becas en el Ministerio de Educación Superior más de 30 mil personas. Sabemos que no esas 30 mil personas van a aplicar para esas becas. Es posible que unos sí y que otros no. Entonces, así debería ser, que se haga una convocatoria nacional para que todo dominicano se inscriba y entonces, en función de lo que el gobierno pueda investigar y en función de lo que hace y de lo que produce o de lo que producía, más bien, entonces el gobierno pueda identificar a quiénes debe ir en su auxilio. Por ejemplo, ya la gente que tiene tarjeta de solidaridad, con los 5,000 pesos mensuales que le aumentaron, ya no pueden recibir por otro lado, porque además de ahí está el gas, entiendo, y está el bono luz. Que naturalmente, pero hay un banco de datos ahí que puede servir de parámetro. Correcto, entonces, pero ya esos son los que están ya archivados, pero hay gente que ni siquiera el gobierno tendría conocimiento de qué hacen, porque son chiriperos. Por ejemplo, un limpiabota no está registrado en ninguna parte. Los concheros sí, creo que están asociados, pero limpiabota no está registrado en ninguna parte. Un mecánico... Ahí tendría que ponerse, para aportarte ya tu importante comentario, habilitarse oficinas del Estado especiales, ¿verdad? Para que las personas puedan accesar a ellas y así entrar a esa página, porque no todos tienen la manera de hacer. Exactamente. Quizás se pueda hacer la aplicación para una parte. Yerian, déjame ahí colaborarte. Perdón, disculpa que te interrumpa. Ajá, sí. Porque eso que tú estás diciendo ya está planteado desde la primera dama, ¿no? Margarita Cedeño de Fernández, daba las informaciones. Estas son algunas de las medidas que el gobierno ha estado tomando. Ese es el programa Quédate en Casa, que aparte de esas personas que tienen solidaridad, que pertenecen al SIUBEN, los formales, los que no, eso que estamos preocupados, que cita Fulvio y que tú citas, estarán siendo beneficiadas. Y recordemos, más bien tengo el dato aquí, donde Cedeño indicaba que el gobierno diseña un plan para que alrededor de 690 mil familias u hogares para que figuren en este nuevo subsidio. O sea, que hay un grupo de la población que nos preocupa, que entendemos que quedarían en el aire, están en este programa, que de manera digital lo pueden hacer y a puntos o puestos donde se estarán. Son cosas diferentes, Carolina. Pero están las 811 mil familias que reciben la tarjeta de solidaridad. Sí. Luego, estas 669 mil familias que se van a agregar dentro del programa Quédate en Casa. Son un banco de datos que se tiene. Entonces, pero la otra parte es los chiriperos, los día a día, que no están en ninguno de esos dos renglones. La Junta Central Electoral tiene los bancos de datos
de cada dominicano y puede servir de parámetro de aquel que hace esa, inmediatamente darse cuenta en un cruce, ah, no, este está en el programa de solidaridad, ah, no, este está en el programa de quédate en casa, y así ir depurando. Claro, y es importante decirle, por ejemplo, al propio gobierno, que debe crear, así como dice Fulvio, no todo el mundo tiene acceso a un teléfono, no todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, abrir una oficina, sea en la gobernación, porque como decía el doctor Polanco ayer aquí en el programa, vamos a tener que aprender a convivir con el COVID, porque hasta que no haya una vacuna, yo no creo que el virus se vaya a ir así como llegó, porque llegó bastante rápido. No creo que se vaya a ir así, tan fácil. Entonces creo que vamos a tener que aprender a convivir y en medio de todo esto el gobierno debe crear los mecanismos, y yo creo que lo que ha faltado es información y que la gente entienda claramente qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, cuando se habla de la prueba, como que no queda claro cuándo iniciamos. Si iniciamos, se supone que se debió iniciar ayer, dijo el gobierno, pero no se inició. Y es la parte como que yo no entiendo por qué no dar la información de manera certera, que el público lo entienda, que la gente, que el pueblo lo entienda. Es como como el ministro de Salud Pública. A veces le hacen una pregunta de quién, de dónde, y como que tú lo ves como si no supiera. Caramba, pero infórmese bien. Exíjale a sus regionales que le den la información concreta de quiénes son la gente, porque los nombres se pudieran decir, de quién falleció, porque hay gente que lo dice. Por ejemplo, dijeron en el caso lamentable del señor Antonio Vargas, lo dijeron, entonces pudieran decir quiénes y dónde se están falleciendo, para que la gente pueda tener una idea de quiénes han sido las personas que han fallecido, cuáles son sus edades y qué tenían. Por ejemplo, si le dijeran a la gente, mira, esta persona falleció y tenía diabetes, tenía aquello, tenía lo otro, la gente más o menos va comprendiendo. Pero con relación a esto de los empleados, sí valoramos la propuesta del gobierno de dar un incentivo de hasta 8.500 pesos a las empresas, y ya sabemos que más de 6.000 empresas en la República Dominicana han aplicado para esto. Siempre que se utilice este fondo, es con el compromiso de no cancelar, de no ¿verdad?, sacar a los empleados de las respectivas empresas. Mira, quiero volver a tocar esa parte, porque ciertamente esas medidas económicas que tomó el gobierno para los diferentes sectores, si nosotros recordamos o hablamos de las medidas económicas que el presidente Medina decidió tomar, podríamos decir, bueno, no quedó ningún sector desprotegido. Eso es lo que podríamos pensar. Ahora, la parte que queda como en el aire es el tecnicismo a aplicar para cada uno. En el caso de las tarjetas Solidaridad está claro. Ese dinero será inyectado directamente a quien tenga su tarjeta. En el caso de las empresas, tienen su mecanismo, que tienen sus contables, el tema de la suspensión para que sus empleados reciban ese ingreso y darle esa colaboración económica porque no se está produciendo. Ahora, la parte de ese sector informal que quiero rápidamente citar, este subsidio temporal que iría enfocado a los sectores como el motoconcho, el chiripero, en sentido general, al que ustedes se referían. Y el presidente Medina anunciaba, cuando anunció las medidas económicas, la implementación del subsidio temporal Quédate en Casa, que a ese es que nos referíamos, que ya esa iniciativa está. Este brindará ayuda económica a 1.5 millones de dominicanos pobres, entre ellos sectores vulnerables intervenidos por el programa Progresando con Solidaridad ProSolio. Hogares que no reciben ayuda, dichas familias que viven de la economía informal, impedidos de salir a ganarse la vida por las medidas en vigencia para tomar la propagación, ¿verdad? Tenemos al motoconcho, tenemos al chiripero, tenemos al que nos llama el programa preocupado, pero no me voy a morir de COVID, pero me voy a morir de hambre. La pregunta es la siguiente. Por ejemplo, a través de ProSolio, que es como lo plantea el gobierno, o sea, al menos yo, y no creo que ustedes tampoco, comunicadores, que día a día estamos viendo las informaciones, porque debemos de estar informados, orientados. ¿Cómo llegarán esas ayudas al motoconcho que esté en la esquina? O sea, lo vamos a llamar, inscríbase, ¿cómo se va a hacer? Estas son las dudas y preguntas que nosotros tenemos y que podemos plantear sobre la mesa. Pero esa preocupación es tuya, de alguna manera el Estado tiene que responderla. Sí.
con, digamos, con creatividad. Eso que plantea, por ejemplo, Fulvio, de abrir una oficina, porque no todo el mundo tiene acceso al Internet, lo que ha dicho Jean Jan, de que es necesario utilizar el Internet como un mecanismo para poder lograr todo el mundo, porque independientemente de todo, pero aquí hay mucha gente con acceso a Internet vía teléfono, vía los otros mecanismos. ¿Qué tenemos, Yerjan? Tenemos una llamadita en el aire. Ok, dale. Buenos días. Buen día. Buenos días. Y yo quiero hablar sobre la tarjeta de solidaridad. Sí, es orden. Adelante. Tú sabes que la mayoría de las personas que están en el sistema han sido censadas. Y esa sería una solución de que ahí en el sistema están las que tienen tarjeta y los que no le ha llegado la tarjeta. Sería una solución, los que no le llegan la tarjeta, ponerlo en las 600 y pico familias que el presidente dijo que iba a darle la ayuda. O sea que debe ser una solución, porque no todo el mundo que ha sido censado tiene tarjeta. Sí, precisamente eso es lo que estamos hablando. Eso es una idea que yo ahora viendo el programa, yo siempre estoy viendo el programa, ahora estoy en vacaciones porque no estoy trabajando. Siempre estoy atento a Warner, a Carolina, al señor de la justicia, a Amado José Rosa. Siempre estoy atento. No he ido a trabajar porque tengo 69 años. Y aunque pese a algunas amenazas, yo me quedo en mi casa. Uri me conoce, Pedro Cuello. Pedro Cuello. Sí, quiero decirle a Pedro Amado que él no está de vacaciones, él está en cuarentena y nadie puede cancelarlo. O sea, eso no es así, bajo ninguna circunstancia. Decía cero que amenazas. Hay diversas formas, ¿verdad? Hay diversas maneras de que la información llegue, que se haga una base de datos importante y se incluyan esa gente que no están, presume uno, ¿verdad? Que no están en ninguna base de datos en este momento. Dime, Julio. Mira qué pasa, Amado. Aquí hay más de 9,000 salones. Por ejemplo, y talleres pasan de 3,000 informales, tanto de batería como de mecánica. Ese activo laboral está cesanteado, ahora mismo está en su casa. Entonces, hay que buscar una manera de llegar a ellos. Así es. Tenemos WhatsApp, nos dicen, Yerjan. Sí, muchísimo WhatsApp aquí. Vamos a ver. Adelante, Yerjan. Vamos a WhatsApp. Alberto, voy a quitar esto porque parece que hay un televisor que está tiene volumen alto, muchachos. Vamos a ver. No es el mío, no es el mío. Yo lo bajé ya. Cantando. Alberto, a ver, Alberto desde Vista al Valle en San Francisco dice que no iría a votar. Vamos a recordar a la gente la pregunta del día. Sí. Vamos a ver. La pregunta del día, si usted iría a votar en mayo, míralo ahí, a los comicios.